A punto de comenzar la grabación de una película dedicada a la vida y asesinato del niño Lorenzo. Luisa de los Ríos es la persona que va a caracterizar a Ana Cacho. Ana Cacho está indignada porque se están lucrando de la sangre de su hijo. Una vez para ella lo hizo Milton con el libro, ahora lo hacen estos productores con la vida del niño. Bueno, ¿qué tiene que decir Luisa sobre esto que dice Ana Cacho? Vamos a verlo. Cacho, en una manifestación por un tercero, dice que se están lucrando de la sangre de su hijo muerto. ¿Le aplica eso a Luisa de los Ríos? No, porque yo creo que yo cobraría lo mismo que cobro por cualquier otro personaje. ¿De qué manera pueda alguien estarse lucrando? Lo desconozco y lo respeto. En el caso del proyecto nuestro, esto es una historia que ha trascendido hasta el corazón de las personas y que... Pues la manera que nosotros tenemos de discutirlo, como la prensa tiene, haciéndolo en un informe escrito que aparece en el periódico o que sale en las telenoticias, pues la manera de nosotros hacerlo es haciendo una representación artística. Si Ana estuviese viendo esta entrevista, yo le diría que la verdad de lo que haya ocurrido en los eventos de esa noche y que ella conoce, dice la Biblia que la verdad nos hará libres. Así es que tal vez, hablando un poco, olvidándonos de todo y hablando, pueda haber un poquito más de adelanto en el proceso. Yo no sé cuán culpable o cuán inocente pueda ser Ana, pero de que ella está pagando una sentencia, la está pagando. Ahí lo dijo. Dice que no sabe cuán culpable o cuán no culpable sea Ana Cacho. Sin embargo, la invita a hablar, papo. Y dice que está pagando una sentencia y solamente pagan sentencia los que han cometido un delito. Así que una manera de decir que si no es ese delito que tenga que ver con Lorenzo, pagando otras culpas pasadas, quizás, ¿verdad? Lo que... limpiando otros karmas. Sí. Saudi, ese argumento de que se está lucrando con la sangre de Lorenzo, ¿qué te parece? Eso es evidente. Definitivamente, hacer una película, hacer un libro a raíz de esta situación, hay un lucro. Hay un lucro económico y hay alguien que se va a beneficiar económicamente. Vamos, eso estamos más que claros de la situación. De que es sumamente interesante traer acá, presentar esta película, traer un libro, sí lo es, lo es. Mucha gente lo puede llamar morboso. Sí, también lo es morboso. Pero no podemos quitarlo, señores. Esto es un caso tan trascendental que todo el mundo quiere saber qué pasó, qué ocurrió, tener una idea. Y se presta para esto y muchas cosas más. Ya vimos un libro, vamos a ver una película. ¿Qué más puede pasar? Claro, en el caso de ella, que no se sabe la verdad. Ellos no hablan. Supuestamente hay un pacto de silencio. La gente sigue especulando y la curiosidad sigue creciendo en el público. Todos queremos saber qué pasó ahí. Nadie habla. Hay un pacto de silencio, alegadamente. Pues se surgen todas estas cosas. Pedro. Pero mi pregunta es, ¿cuál es el problema de una representación de un episodio tan lamentable como este? Si de todo hacen una película, en Estados Unidos ocurre exactamente lo mismo. Muere Michael Jackson, vamos a hacer la película de Michael Jackson. Muere alguien, vamos a hacer... O sea, siempre hacen películas. ¿Y por qué Puerto Rico no lo puede hacer? O sea, ¿qué? Pedro, ¿pasa, o sea, que el niño nadie lo conocía? Pedro, en 48 horas recrearon el asesinato y la muerte de Osama Bin Laden. Pues imagínate. Pero estamos hablando de figuras trascendentales. Este niño viene del anonimato. Este es un niño que nadie conocía, gente que públicamente no los conocíamos. Y esto es un caso tan común como puede ser el de cualquier señora que nos esté viendo. Claro, porque en este país tú vas a cualquier rincón de la isla, todo el mundo sabe quién es el niño Lorenzo. No, pero a raíz de la situación, me refiero antes, ¿quién sabía quién era Lorenzo? No, antes nadie quería hacer la película, ahora. ¿Quién sabía quién era Osama Bin Laden? ¿Quién sabía quién era Michael Jackson? Se puede justificar porque son figuras públicas. En pero este caso, se convierten en figuras públicas y vienen del anonimato a hacer una película sobre ellos. ¿Quién sabe si con esta película se van a descubrir otras cosas? Porque cuando ya tú te estás metiendo en algo tan profundo como hacer una película, ¿quién sabe si alguien, aunque sea, dice, voy a hablar? O alguien sabe algo y quiere hablar también. Y a lo mejor esa película le va a servir de ejemplo en otras situaciones que ocurren en otros hogares. ¿Quién está haciendo el guión de esta película? Claro. Me imagino que lo deben estar haciendo, mira, así.
Sí, estos productores tienen que estar empapándose también de información adicional. Vamos a ver, pero no es la primera vez que ellos hacen películas como esta, porque una vez hicieron una película de Rolandita. Lo de Toño Bicicleta. De Rolandito y de la niña que dispararon al aire, que en el 31 de diciembre la mataron a raíz de la bala. Pero es lo reciente, es que todo lo de Lorenzo está reciente, ¿sabes? Todas esas recreaciones que hicieron fueron de casos que habían transcurrido un tiempo y el de la niña muerta, pues fallecido, de una circunstancia muy diferente, pero Lorenzo es como una puerta abierta. Vamos a ver qué va a pasar con todo esto, pero ya vieron lo que Luisa de los Ríos, el mensajito que le envió a Ana Cacho.